Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista a la Carta desde acá en La Mingo, un espacio que nos ha dado la oportunidad de tener conversaciones entretenidas, abiertas, profundas, sinceras, de gente de nuestra localidad, que han sido parte de la historia, autoridades, vecinos, destacados, emprendedores. Y quiero dar la bienvenida por primera vez, y espero que no sea la última, como empresario, como vecino acá de Colina, a Hugo Acuñán Bustamante. Hugo, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Buenas tardes, agradecido por la invitación. Oye, pongámosle al tiro un nombre y una marca al trabajo de Hugo, que es el rey del churrascón, ¿eh? Ojo, ¿cómo estás tú? Muy bien. No, ¿cómo te ha ido? Bueno, no hay nada que más que decir, pues si tú ves que hemos crecido bastante en este tiempo, así que estamos contentos, muy contentos. Yo me alegro mucho porque conversamos fuera de micrófono un poco de la historia de Hugo, que es una historia de harto esfuerzo, también de oportunidad, de aprender cosas, porque tu profesión no tiene nada que ver con la gastronomía. Nada. Llegué de casualidad. ¿Ya? ¿Tu profesión es? Yo soy técnico electrónico. Ya. Así que de eso me dedico, así que no tiene nada que ver con el rubro que estoy ahora. Ya. ¿Pero lo ejerciste tú? Sí. Ya. Varios años con mi papá siendo ayudante de él y después independiente. Ya. Siendo una pequeña empresa también, una microempresa chiquitita, donde contraté también mucha gente, así que partí en eso. Partiste en eso, en ese rubro. ¿Hasta qué edad más o menos? Por lo menos hasta los 20 años. Partí muy cabro con esto con mi papá. Joven, sí, joven. Como los 14 años mi papá trabajando en eso. ¿Cómo te...? Porque toda una la idea viene de una inspiración. ¿Cómo te inspiraste en el...? ¿En el churrascón? Sí, obvio. Ese es como la idea, ¿no? Claro. La marca salió distinto y sobre los negocios me enseñaron amigos. Ya. Que trabajan en esto mucho más tiempo que yo. Ya. E incluso caballeros, que les tengo mucho cariño y respeto, porque al final fueron los que ellos me enseñaron esto. Pero sí empecé con ayuda de ellos, me enseñaron a trabajar, dónde comprar, qué hacer, cómo hacer. El tema muy bueno de ser una muy buena mayo casera, que es un éxito, ya. Parece o no, lo que creo yo. O sea, dicen que uno de los secretos, por ahí. Claro. Pero no se va a revelar ni este uno. No es la cosa. Pero me enseñaron mucho, entonces partí en eso, así que agradecido a ellos por esto, así que no, partí muy, muy, muy bien encaminado con ellos. ¿Cuándo partiste? Tenía ¿cuánto? 20 años, tengo 35, hace 15 años exactos, más o menos ya partí full en locales comida rápida. Perfecto. Oye, ¿partiste con un carro? Un carrito. ¿Dónde? Partí aquí en Colina. ¿Ya? Donde está la posta, donde estaba antiguamente la posta, yeah. O sea, existe todavía, pero el Sapo, ¿te parece? Sí. Y al lado había un local de videojuegos. No sé si alguna vez fuiste a jugar los flippers. No, pero nos acordamos de ese sector. Sí. Y ahí coloqué un carro arrendando ahí. Con ese carro empecé, trabajando solo, después con la ayuda de mi madre, mi hermano, familia en general, y después empezamos de a poco con ese local a surgir y después a transformarlos de a poco. Transformarlos en locales ya establecidos, con una marca, con todo. Ya vamos a hablar un poco de lo que es el presente, porque diste un paso y tú te pusiste una meta. Sí. Tú me decías una meta que tenía que ver con un crecimiento. Claro. ¿Cuál fue esa meta? El crecimiento también iba de la mano del ahorro, porque si no me ponías una meta, era difícil ahorrar. Independiente de que la gente vea de que uno le va bien, el esfuerzo es constante. Yo era joven, 22 años, 20 años, que perfectamente las lucas que agarraba podría haber sido para gastarla, disfrutarla, quizás comprarse otro tipo de cosas, o no sé. Pero la idea mía enfocada era que cada 2 años colocar un local de comida para potenciar mi marca dentro de Colina y también estrategia de que no se coloque otro en esa posición y yo tapar Colina en sectores para poder masificar. Un sector estratégico, en el fondo. Sí. Bueno, eso es lo que hace, tú lo explicaste bien, bien clarito, es lo que es como la esencia de la empresa. Claro. Como utilizas tu estrategia, tienes visión, te adelantas un poco. Pero respecto a los productos mismos, ¿cómo empezaste tú? ¿Siempre empezaste con el churrasco, con la carne, con los sándwiches? ¿Empezaste con los completos? ¿Cuál fue esa evolución? Churrascón partió desde puro sándwich. ¿Ya? Y la marca partió en un momento porque quise hacer un sándwich muy grande. Entonces, pues se llamaba churrascón. Entonces, en el momento, había otros sectores que se llamaban churrascón, o sea, el churrasco grande, y yo quería colocarle que yo fuera el rey del churrascón. Entonces, fui el rey del churrascón y empecé con sándwiches de este tipo.
con el tiempo después empezamos a evolucionar. Obviamente que ese sándwich no se vendía mucho porque quizás tenía un costo muy elevado, así que inventamos el 2x1, entre comillas, en Colina acá, y empezamos a hacer los dos sándwiches por el mismo precio, y ya que no fuera grande y que fueran dos. Y ahí empezamos de a poco con estos productos. Efectivamente no teníamos la carta que tenemos ahora, pero partimos con sándwich y completo. No sé, bueno, esa fue la respuesta. Tenía competencia y todavía la tienes. Sí, hecho. La tengo. Pero varios locales. ¿Has prevalecido? ¿Estás creciendo? ¿Cuáles son tus proyecciones? Claro, como dices, tengo competencia, y es cierto. Y hay mucha gente que me dice, oye, ¿sabes que te colocó una competencia? Yo, la realidad, es parte del negocio, lo entiendo. Incluso se me pueden colocar al lado, y se han colocado justamente al lado, al frente mío. Y yo trato de seguir con mi producto, de una buena calidad, tener mi marca y dejar que ellos compitan sanamente. Yo lo hago también sanamente. Y las proyecciones son seguir buscando estos puntos estratégicos. Como te digo, abrí hace poquito fuera de cámara una sucursal en Chicureo, y también hay que abarcar lo que es Colina por más hacia afuera. ¿Ya? Y obviamente después colocar un restaurante en nosotros. Es el máximo anhelo, digamos, claro, de este crecimiento. Hugo, respecto del rubro, ¿te enamoraste al tiro del rubro de la alimentación? ¿Encontraste que era como tu destino? Porque evidentemente cuando una profesión tiene que ver con algo que te gustaba, me imagino también cuando trabajabas con tu padre, tenías la empresa, sí, también era algo que te satisfacía de alguna forma. Pero esto me imagino que es distinto porque ya llevas mucho más tiempo y me contaron por ahí, me soplaron por ahí. un dato. No te defiende y no te desconectas nunca. Claro. Mira, la realidad cuando trabajé con mi padre era lo que me gustaba hacer. Ya. 100%. Me encantaba lo que hacía, me gustaba mucho el viajar porque viajábamos mucho. Ya. Yo como ayudante de él, y después con el tiempo también yo podía haber viajado y haber seguido en esto. Pienso que si hubiera seguido me hubiera ido bien, pero en algún momento me salió esto y la realidad es con el tiempo me empecé a acomodar y empecé a encariñarme con esto. Lo viste en otro lado, claro. Tú me dices que hay personas que te enseñaron el negocio, sí, pero tú viste primero esto. Sí. Y te gustó, tú dijiste esto puede funcionar en Colina, por ejemplo. Puede funcionar, y efectivamente lo otro que era importante que yo vi que era rentable. Entonces era un negocio que era rentable, que ya tenía una historia hacia atrás. Yo con mi negocio que quería hacer tenía que experimentar, y esto ya era como más o menos ya algo seguro. Entonces me orientaron y decidí cambiarme a esto. No miento que en algunos momentos me colapsa, porque obviamente estar todos los días en la rutina, y como dices tú, no me desconecto nunca, independiente de que tenga vacaciones. No, es cierto. Mi señora me reta mucho, así que si me ve, mil disculpas, pero yo creo que es parte del negocio, si no la cosa no funcionaría como yo quiero. Entonces, perfecto. Hay días que estoy, días que me descanso un poquito, pero muy poco. ¿Cuántos locales? 7. Siete locales ahora inaugurados recién en Chicureo, así que para que invitado a toda la gente vaya a conocer la sucursal de Chicureo en Algarrobal. Bueno, ¿el de Chicureo es distinto o igual a todos? Se vende exactamente lo mismo, los mismos productos, se trabaja la misma calidad de los productos, el mismo pan, toda la misma mayonesa, todo igual. Solamente perfecto, que está en Chicureo enfocado, porque había locales que tienen muy buenos productos. Yo, para que tú más o menos entiendas, voy a comer a locales, yo como en la competencia. Y voy a comer constantemente, ¿no? Y voy solo, de incógnito pido y voy probando como el y en Chicureo hay muy buenos productos pero muy caros, así que el datito es para que vayan a comer el churrascón de allá, porque son precios como acá, o sea, tienen una variación pero muy pequeña, pero enfocado porque los productos están armándose de otra forma, pero perfecto. Sí, a ver, armándose de otra forma, ¿le diste algo más gourmet? Volumen alguno, otro tipo de cosas, han agregado de repente salsas distintas que la gente va pidiendo, que acá a la gente no le gusta, ya tienen otro gusto, claro. Entonces buscamos de enfocarlo a ellos. Oye, interesante esta expansión del Rey del Churrascón. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con Hugo, porque quiero que también nos dé algunas claves de cómo él también ha surgido en este negocio, un negocio competitivo pero muy, muy entretenido, que es por supuesto la gastronomía. Volvemos inmediatamente.
Bueno, ya estamos de vuelta en Entrevista a la Carta con Hugo Bascuñán. Ya lo habíamos dicho, ¿eh? No podemos decir de otra forma, el rey del churrasco. Oye, ¿cambiaste la gráfica este año? ¿Cambiaste todo? Sí, de gráfica. Oye, ¿vale? Eso del churrascón es cierto. Nadie me conoce por Hugo, todos me dicen churrascón. Así que... No, pero desde ahora esperamos que te digan, Hugo. No, me siento muy cómodo. ¿Te sientes cómodo? Porque siento de que efectivamente se hace la marca. Sí, claro. Porque... Hay mucha gente, no sé, como otros empresarios que son mucho más grandes que yo, que tienen mucho más tiempo, que uno le dice, no sé, pues Don Kiko a Don Kiko, y Don Kiko debe tener nombre. O sea, no lo pudimos. Claro. Otro, pero el supermercado es Don Kiko, claro, y ahí quedó. Y hay que un marca o la ferretería o lo que sea, tiene el nombre, pero me gusta eso. Pero es cierto, lo que tú dices es cambié publicidad. Ya. Busqué mejorar en calidad gráfica, visual. Me estoy tratando de asesorar ahora. Ya. Antes era más rústico, era yo lo que yo pensaba. Lo que tú pensabas, ya, perfecto. Así que no asesorar en imágenes del producto, publicidad, el logo que sea llamativo, cambiamos de todo, luminaria. Ya. Estamos colocando LED también para que se vea distinto entre los locales, lo luminoso en el techo, publicidad gráfica. Eso ha sido notable, me acuerdo yo de haber visto ese cambio en Aconcagua y en Foncol Los Secos, que son dos de los siete, porque uno los conoce todos. Claro. Pero son los como camino a casa, en Aconcagua, ¿cierto? Sí. También es muy concurrido. Y señalar que ahí yo, primera vez que veo el cambio, y yo dije, esto es distinto. Esto tiene una ganas de una expansión, otro. Me dio la impresión de que como quisieras como... rediseñar todo el negocio. Claro, una forma de rediseñarlo es porque necesito de que el logo sea una marca, como tú dices, sí, y que sea reconocida en todos lados. Yeah. Y que solamente con como cuando uno ve un logo, lo ve de pasada nomás y dice, esto es el rey del churrascón, es diferenciarme la competencia. Como tú dices. O sea, yo quiero que mi logo esté con una marca registrada acá en Colina. La realidad, nunca he querido salir más allá de Colina porque me gusta que sea acá. No sé si me aventuraré, pero sí creo que hacer un cambio en los negocios. Perfecto, o sea, un negocio moderno, pero también de característico de la zona, sí, por así decirlo. Sí. Bueno, ¿tú eres nacido aquí en Colina? Sí, o sea, nacido acá, quizás no había hospital, pero sí, nosotros somos de acá. Mi familia llegó a las primeras poblaciones que se llamaban en ese tiempo. Vivimos acá en La Águila, nacido y criado ahí y jugando por la pelota también ahí, con los clubes, con todo. Perfecto. Con la amistad, tengo muchísima amistad en Colina y también gente que me ha visto de que era chico, desde chico y desordenado en el colegio, todo ese tipo de cosas que son compañeros. Ahí es un tema complicado. Cuéntelo nomás. No, estudié en el Papelucho. Ya. Y de ahí después me cambié a la 360 y maté en el Aversan. Ahí salí de octavo por fin. Saliste de octavo por fin, sí. Que era un suplicio para mi mamá, así que un besito vaya que me tenía que estar soportando. ¿Ya? Pero es sí, recorrí tres colegios en Colina y me hice muchas amistades, muchísimas. ¿Y después estudiaste afuera? Después en Santiago, sí. Perfecto. Santiago. Oye, Hugo, ¿dónde fue tu primer trabajo? Me dijiste que trabajaste en la bandera, ¿sí? Sí. Oye, me cuenta, ¿no? De eso, porque yo no conocí la Pandora. ¿No la conoció? No, se perdió una piscina muy, cuenta, muy todo eso. Bueno, es que yo de chiquitito fui bien bueno para andar buscando mis moneditas. Me gustaba comprarle cosas a mi mamá en ese tiempo, lo que fuera, o a mi papá, ayudarle en lo que fuera. Entonces, empecé primero cuidando autos, me dio la posibilidad. Don Ángel en ese tiempo estaba acá. Don Ángel era así, claro. Yuri, no me acuerdo un nombre. Sí. Entonces ellos me dieron la oportunidad de trabajar afuera cuidando autos. Ese fue mi primer emprendimiento, con tener loquita y lavando autos y todo. Y después me dieron la posibilidad de trabajar en La Ponderosa, donde me vieron de que iba todos los días, que era como responsable. Y me tocó la limpieza y después limpiezas de piscina en la Ponderosa, que me sirvió de mucho para poder ser lo que soy ahora. Oye, ¿cómo era La Ponderosa? Cuéntanos en ese tiempo, porque tú viste la parte, la última, a lo mejor, antes que cerraran, ¿no? ¿En qué año más o menos estamos hablando? Chuta, no me acuerdo exactamente el año, pero
yo era muy chiquitito, entonces después igual existió mucho tiempo más, y la llegada del Montserrat fue la que lo cambió, claro. Pero no eran piscinas que tenían un mini zoológico con vestidores, tenían un salón de eventos, se hacían cosas bailables ahí, atrás había un hotel. ¿Alcanzaste a vivir los bailables del...? O sea, verlos, más que ir a bailar, porque trabajando ahí. Además era muy niño. ¿No? Sí, era muy chico, no estaba en ese video. No, claro, no era parte de tu vida. Ahora, ¿cómo era Colina en ese tiempo? Porque ha cambiado. Hemos cambiado. ¿Sientes tú el cambio en Colina? Sí, mucho. ¿Lo ves? Mucho. La zona guasa de Colina era, tú llegabas a Colina, era todo campo. Todo campo. Yo me recuerdo desde niño que existía Los Robles y llegaba hasta la plaza, a la Copa, y eso era Colina. No existía nada más, y después ir a Esmeralda era como ir a otro pueblo. Era otro lado. Y uno lo encontraba muy lejano porque la locomoción era muy mala, entonces era como muy lejano. No existían muchísimas cosas. Existían cosas muy antiguas también, que yo me acuerdo que yo niño veía, no alcancé a ir, sí, pero existían muchas quintas de recreo. Me acuerdo yo al frente de mi local que tengo en el Montserrat, existía el Balalaika, que yo veía que también estaba ahí. No sé, ha cambiado mucho en sí, en su forma también, en la gente, ya se puso más ciudad. Antes era bien todo de campo, pero todo bien se de campo. ¿Notaste lo de ciudad? ¿Ha traído cosas buenas y cosas malas? Siempre hay cosas buenas que rescatar, como la tecnología, como que esté todo pavimentado, la luminaria, la educación, la salud, no sé, la posibilidad de la gente de tener una casa digna. Todo ese tipo de cosas son muy positivas, los supermercados. Ahora las comisarías, la municipalidad, que han surgido muchísimo. Las cosas negativas son, no sé, por la delincuencia, gente que quizás no debería haber llegado a Colina, que en un momento no se hizo un filtro para la gente que llegaba. ¿Te has visto afectado por la delincuencia en tu negocio? Me imagino que sí. Sí, muchísimo. No, era una pregunta casi retórica, porque sabemos que sí. Tú lo habíamos comentado, pero ¿cómo lo has enfrentado? Mira, la realidad con esta paciencia nomás, porque yo fui entrevistado por Chilevisión un tiempo, porque fui el único local que me asaltaron 9 veces en 7 días. Y eso fue en una semana, desde la primera semana de enero me asaltaron 9 veces, 7. Prácticamente un récord. Sí, pero dejando denuncias, realmente uno ve que Carabinero tiene las manos atadas. Y ellos vienen, me atienden súper bien. Tratamos de buscar la fórmula de poder buscar ese tipo de cosas para poder bloquear este tipo. Pero la realidad están bien atados de manos, no pueden hacer nada. Casi siempre son menores de edad. Los sectores más conflictivos que tenemos son en Los Secos, donde dices tú, en Foncon, Los Secos, al lado de Lecón, o por ahí, en esos sectores que tenemos locales son los con un poco más de problemas. Aconcagua igual hemos tenido algunos problemas. Y lo más preocupante, el personal que trabaja, que se asusta mucho. Bueno, ¿cuánta gente tienes a cargo? Somos alrededor de 35 personas. 35 personas. ¿Está toda tu familia? Toda mi familia trabaja conmigo. Que es un gran plus de que lo haya ido bien en este negocio. Yo creo que si mi familia no me estuviera apoyando, mi hermano como administrador, mi otro hermano en un local a cargo, mi hermana, mi papá es encargado de noche, mi mamá trabaja también en un local que es encargada, yo creo que no lo iría tan bien como los va ahora, porque son gente de mucha confianza, como otros trabajadores que tengo también, pero ellos me ayudan a controlar esto. ¿Cómo te gustaría? Bueno, el sueño ya lo dijimos, ¿eh? Lo dijimos en la primera parte, que es un restaurante. ¿Cómo te lo imaginas? Me imagino, por saber. ¿Cómo te lo imaginas tú? Pienso yo que te proyectas una cosa distinta a la que tienes. Por mira, la realidad, sí. Me gusta mucho lo de la comida típica. Y el restaurante lo quiero hacer en Colina, en ningún otro sector. Como te digo, yo quiero estar acá. No quiero arrancarme de Colina, me gusta mucho. Perfecto. Pero sí, un restaurante, yo creo que no lo hemos concretado como familia con mi señora, es porque quizás estoy tratando de hacer algo un poquito más grande. Ya yo pensaba en algo chiquitito y ahora quizás estamos pensando en algo un poco más grande. Y en ese buscar algo más grande quizás lo estamos demorando un poco. Quiero un restaurante que sea bien bonito, bien cómodo, que la gente se sienta bien. ¿Sector céntrico o alrededor? ¿Te atreverías a algo más alrededor? Alrededor. Ya. Prefiero algo más lejano y que la gente llegue un poquito más en vehículo para que sea algo más familiar. Perfecto, Hugo. Por último, bueno, ¿te diplomas tú mañana? Sí, voy a tratar ¿De qué se trata? Porque eres presidente de la Junta de Vecinos, tienes otras responsabilidades. Claro,
en este tipo de cosas que he tratado de hacer, una ha sido tratar de servir en algo, ¿cachai? O sea, no sé si mi grano de arena servirá de mucho o no, pero mi sector lo vi muy, muy desprotegido cuando llegué a vivir. Uh-huh. Y me tiré como presidente de Junta de Vecinos y ya llevo 2 años y medio. Y hemos conseguido muchísimas cosas y entre esas cosas también los vamos capacitando. Uh-huh. En estas capacitaciones salió la Universidad del Desarrollo con 3 cursos muy buenos que fueron en Las Termas, allá en Linares, después 2 cursos acá en Colina. Y sí, ahora tenemos la certificación de liderazgo. Así que lo ha servido muchísimo. Me sirve para el trabajo, me sirve para la vida, incluso para estar mi familia. Bueno. Qué bueno haberte tenido acá en esta entrevista, haber conocido un poco más no solo del negocio, porque el negocio lo conocemos, de la persona que está detrás, de la familia que está detrás. Nos gusta mucho que y te felicito por tener ese arraigo, es decir, que quieras hacer las cosas aquí en Colina, que quieras dejar también una impronta como de desarrollo, de emprendimiento, dar trabajo, que es súper importante. Así que felicitaciones a Hugo Bascuñán, que estuvo con nosotros en esta entrevista La Carta. Nos despedimos de la mano y ahora almorzar. Hablamos de comida todo el rato. Ahora hay que comer. Hay que comer. Sí, muchas gracias, Hugo. Bueno, esta fue Entrevista La Carta y los invitamos a seguir en la sintonía de Colina Televisión Canal 6.